tal amigos de Pasión por las Motos? El día de hoy me encuentro muy bien acompañado de tres personalidades importantes en el mundo automotriz. Y es que me encuentro muy bien acompañado con Karin Villeda, quien es la representante de la tienda Alpine Star en Guatemala. Me encuentro también acompañado de Luis Arturo Palmieri, quien es un piloto profesional en el área del trial. Y también me encuentro acompañado de Iñaki Llarena, quien es el jefe de marca Zuma Castrol Guatemala. Y es que el día de hoy nos estarán explicando la alianza que el día de hoy se está celebrando. Así que inicio esta pequeña entrevista con la licenciada Karin Villeda. Karin, bienvenida a Pasión por las Motos. Quisiéramos saber primero que nada, ¿dónde estamos ubicados? Bueno, estamos aquí en la tienda Alpine Star de la zona 10, en la 20 calle. Su casa, para Pasión por las Motos, como siempre. Muchísimas gracias. Ahora, entrando en materia, queremos saber sobre esta alianza. ¿En qué consiste? Bueno, la verdad es que para nosotros en Alpine Star era muy importante poder apoyar al talento nacional, a los corredores nacionales. Y pues Luis Arturo Palmieri es uno de los mejores corredores que tiene el país. Y ahí empezamos a hablar acerca de las otras marcas que también lo apoyan. Y Castrol pues se sumó a que no solo lo estamos apoyando a él, sino que también tenemos el producto dentro de la tienda para que el corredor encuentre todo lo que necesita para él y también para su moto. Excelente, muchísimas gracias y como siempre es un gusto tenerla aquí en Pasión por las Motos. Ahora bien, pasamos por este otro lado en donde tenemos a nuestro invitado también especial, Luis Arturo Palmieri, que es un campeón y también es piloto profesional en el área del trial. Bienvenido a Pasión por las Motos. Muchas gracias, Richie, y bienvenidos aquí todos. Es un gusto estar compartiendo con todos ustedes y con Pasión por las Motos. Muchas gracias. Ahora, para toda la gente linda que nos está viendo, ¿quién es Luis Arturo? Contanos. Bueno, la verdad es que yo estoy iniciado en el mundo de las motos desde que tenía 4 años. Mi papá y la familia de mi papá fueron los impulsores principales porque yo me metiera al mundo de las motos. Empecé haciendo enduro, corriendo los hijas cuando era pequeño, y luego a los 11 años inició la otra etapa de mi vida, que era la etapa del mototrial, y ahí me desarrollé durante 10, 15 años, ¿verdad? Y ahora pues he estado incursionando en otras modalidades, que gracias a Dios, digamos, el trial ha sido una buena base que he tenido para poder incursionar en otras modalidades como el enduro, el doble propósito. Incluso a veces en algunas competencias de motocross de la Copa Power One, así que pues básicamente eso es lo que yo hago. Tengo mi otra etapa de la vida, que soy abogado, pero como digo en broma siempre, en mis tiempos libres soy abogado y lo demás hago motociclismo. Excelente, Luis Arturo. Ahora contanos, ¿qué se siente tener el apoyo que el día de hoy nos está dando a tu persona Alpine Star y Castrol? Pues para mí es parte fundamental de mi desarrollo en el deporte, tanto contar con el apoyo de Alpine Star para poder tener toda la equipación necesaria, estar súper protegido, especialmente en modalidades de motociclismo que son riesgosas, ¿verdad? O sea, uno al final se expone y para eso hay que minimizar el riesgo lo máximo posible. Y también el apoyo importantísimo de Castrol, ¿verdad? Porque para tener un buen desempeño y para tener las motos siempre al 100%, pues es necesario darle la mejor alimentación posible, así que qué mejor que el aceite Castrol Power One. Ok, perfecto, y como siempre de parte Pasión por las Motos y toda la gente que te está viendo, te deseamos éxitos en tu carrera profesional. Y ahora finalmente vamos a darle el paso a nuestro compañero también Iñaki Llarena, quien es el jefe de marca para Zuma y Castrol en Guatemala. Así que Iñaki, bienvenido a Pasión por las Motos. Muchas gracias, Richie, encantado de estar aquí con ustedes. Excelente, contanos, tú como jefe de la marca Zuma y Castrol en Guatemala, ¿qué simboliza esta alianza? Muchas gracias, esta alianza significa apoyar en el desarrollo de atletas vinculados al mundo del motociclismo deportivo, como lo puede ser el enduro o el trial, que son modalidades en las cuales participa Luis Arturo. Entonces estamos muy contentos de seguir apoyando talentos como lo son Luis Arturo.
Excelente, Iñaki. De hecho, recientemente hemos estado hablando con Juan Martínez y él nos estaba contando de la robusta, el robusto portafolio que cuenta Castrol con su nueva línea Power One. ¿Será que nos puedes explicar un poquito más de esta línea? Claro que sí. Castrol Power One es el lubricante para todas aquellas personas que les encanta la aceleración, ¿verdad? Lo podemos encontrar en tecnologías como lo es la semi-full sintética, en viscosidades 20W50, 15W50, 5W40 y 10W40, como tú lo mencionabas, para seguir robusteciendo el portafolio y estar muy contentos, ¿verdad?, de tenerlo a disponibilidad en tiendas como Alpha y Stars, ¿verdad?, para que todos aquellos atletas se puedan equipar con el mejor lubricante para su motor. Muchísimas gracias por esa amplia información. Así que de parte de Pasión por las Motos les deseamos a todos ustedes éxitos en esta nueva alianza. Y no solo ellos, sino que también para todos aquellos deportistas que estamos en este bello deporte de las dos ruedas, como también a deportistas de alto rendimiento como Luis Arturo. Amigos, esto es Pasión por las Motos.